el consumo de marihuana. Y estamos en vivo desde el anexo del Congreso. Sofía Carán, muy buenas tardes. Hola Silvina, hola Claudia, muy buenas tardes. Así es, comenzó en el plenario de comisiones la Comisión de Legislación Penal y de Prevención de Drogadicción y Control del Narcotráfico, el debate, hasta el momento todavía informal, para la despenalización del consumo de drogas en la Argentina, no solamente de la marihuana, sino de todas las drogas, sin hacer distinción entre drogas duras, drogas blandas. Se está hablando de todo tipo de drogas, hablamos en concreto del consumo personal. Comenzó esta primera audiencia pública con la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, también con representantes del Cedronal, también la fiscal Mónica Cuñarro, especialista en el tema, trabaja en el área de la jefatura de gabinete en materia de drogadicción. Diputados y diputadas de este plenario que están atentamente entonces escuchando las diferentes opiniones. Es el caso de Mara Brauer, diputada del Frente para la Victoria. Diputada, gracias por salir del recinto y aguardarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué ha sacado como conclusión luego de haber escuchado, por ejemplo, al ministro Zaffaroni defendiendo la despenalización del consumo de drogas? Bueno, despenalizando, lo que se está proponiendo es despenalizar el consumo, no las drogas. Y con la exposición de Zaffaroni quedó absolutamente claro lo que son las injerencias de cada, en función de los distintos tipos de conducta. Una cuestión es el consumo personal. El artículo 19 de nuestra Constitución dice claramente que las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden público ni a terceros están exentos de la intervención de los magistrados. Y otra cuestión es el campo del delito penal, que tiene que encargarse, por supuesto, del tema narcotráfico. Por lo tanto, esta ley lo que busca es despenalizar, dejar de lado la justicia penal, no detener a las personas que consumen, sí, en todo caso, si hay un problema de adicción, que intervenga el sistema de salud y que la justicia se dedique a perseguir el narcotráfico, que es el delito y que es lo que genera los grados de violencia que tienen las sociedades en el mundo. En cuanto a los detalles, imagino que son los que se están delineando ahora a partir de estas audiencias, de los debates, del trabajo minucioso, pero sí se sabe que hay distintos bloques que están atravesando ideológicamente inclusive la cuestión y que van a acompañar las distintas iniciativas, ¿no? Sí, sí, en el caso de esta ley, no es una cuestión de bloques, sino que los distintos diputados tienen sus opiniones, opiniones que también se van transformando a lo largo de este debate. Por eso lo interesante de la discusión que tenemos ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión al interior de nuestro bloque, y los distintos bloques están haciendo la misma tarea, y bueno, justamente las jornadas de hoy y de mañana tienen que ver con escuchar a especialistas. Diputada, a ver, en cuanto a los detalles, por ejemplo, para el que está del otro lado mirando y quiere saber a partir de la aprobación de esta ley, eventualmente, qué va a poder hacer y qué no. Por ejemplo, ¿se va a poder fumar un cigarrillo de marihuana en la calle pública? No, eso todavía no está resuelto, la parte del artículo donde determine si el consumo en la calle va a ser ostentación o no, si va a ser promover el consumo de una droga. Para nosotros lo que tiene que quedar claro es que una persona que consume no es un delincuente, y que tratarlo como delincuente lo que hace es volver a victimizarlo, y que el Estado no le está dando, en caso que hubiera una adicción, ninguna intervención que favorezca en ese caso su tratamiento, sino que lo está penalizando, y que fundamentalmente la policía y los juzgados se están ocupando en un 70% en perseguir consumidores y no se están ocupando de perseguir narcotraficantes. Este es el sentido de esta ley. Después vienen los detalles en relación a, por ejemplo, este tipo de preguntas, como vos me lo hacías, si se va a poder consumir o no en la vía pública. Lo que nosotros, digamos, tenemos como artículo básico es la despenalización de la tenencia para consumo personal. Después vendrá la discusión, en estos días, por supuesto, antes que llegue al recinto, el tema de qué es ostentación, de qué es estimular al consumo, todo ese tipo de cuestiones que por ahora no están resueltas. Hay distintos proyectos de ley que lo miran de distinta manera. Gracias, diputada. Gracias a ustedes. Bueno, en cuanto a lo que señaló el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, aquí entre los diputados y las diputadas, a lo que hacía referencia también la diputada Brauer, tiene que ver con establecer también, por ejemplo, las cantidades. Hoy le consultábamos al juez de la Corte respecto de esto y él dijo, nada tiene que quedar en manos de la policía. Las cantidades tienen que estar estipuladas, es decir,
a partir de cuánto se considera para consumo personal o no, deben terminar determinándose por parte de los fiscales o por parte de los jueces. Como está la policía hoy, nada debe quedar en manos de la corporación policial. Hacía también referencia a Zaffaroni a los esfuerzos humanos, económicos, que terminan perdiéndose, malgastándose, según señaló, en perseguir a los consumidores y no en poner precisamente todo ese esfuerzo en terminar con el narcotráfico. Luego de hacer uso de la palabra en este plenario, Zaffaroni decía lo siguiente. El hecho de que se discute, en este ámbito me parece muy positivo. A mí me parece que esto de Argentina Año Verde, cuando yo lo decía hace 30 años decían que estaba loco. Me decían de todo, me insultaban, me injuriaban, ¿no? Y se está discutiendo seriamente. Bueno, como todas las cosas, primero se ridiculiza, después se discute, después se hace, ¿no? En lo que a nosotros interesa nacionalmente es dejar de hacer cosas que nos hagan perder tiempo, perder esfuerzos policiales, judiciales, etcétera, y concentremos el aspecto represivo en el narcotráfico y en cuanto al consumo, en los casos que sea necesario, lo concentremos como problema de salud. Lo primero que tenemos que hacer es desarmar los instrumentos de que se valen las distintas agencias para llevar adelante esa política, y uno de los instrumentos elementales es quitar la penalización al tenedor para simple consumo. Paco requiere una infraestructura de salud urgente, es una problemática diferente a la de las otras drogas en cuanto a problemas de salud, estoy hablando, y en cuanto a problemas social. En cuanto a las cantidades, doctor, el establecimiento, usted dijo no se puede dejar nada en manos de la policía. ¿Esta ley tampoco debería establecer las cantidades? ¿Debe estar establecido por los jueces y fiscales? La cantidad hay que dejar la valoración en cada caso. Puede ser una cantidad que podría ser susceptible de distribuirse, pero queda claro que el sujeto no la tiene para distribución. No puede ser una pequeña cantidad, pero si la encuentro con una balanza de precisión y sobrecito, me doy cuenta que es el residuo que le quedó a alguien que está distribuyendo.